Nos encontramos con esta invasión de mosquitos, literal. A ver, Carlos, no sé, pocas veces se ha visto esto. ¿Qué está sucediendo en la jornada de hoy en particular? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, no, hemos tenido en otros momentos invasiones de este tipo de mosquitos. Son muy, muy oportunas, muy ocasionales. Se debe, obviamente, a las condiciones ambientales. Este es un mosquito que está bastante distribuido en todo el país. Esto es algo más bien regional. Si bien últimamente escuchábamos que hacía aparición de nubes de mosquito en algunas ciudades del país, bueno, ahora lo estamos teniendo nosotros. Ahora, ¿qué mosquito es, Carlos? Nosotros venimos haciendo un trabajo sostenido desde que empezó ya el verano con Culex, ya hace un buen tiempo. Ayer comentamos la reducción importante de estas poblaciones de Culex y esta mañana nos encontramos con un nuevo protagonista. Este mosquito se conoce como nombre de charquero o albifaciatus. Es un mosquito más bien argentino, diría, de Sudamérica. A diferencia que el Culex, es un mosquito más bien cosmopolita, lo vas a encontrar en toda parte del mundo. Obviamente tiene características bien de lo que es la pampa. Se transporta por el viento, hemos tenido ciertos vientos que lo han movilizado. Eso puede ser una de las explicaciones por qué nos amanecimos con esta cantidad de mosquitos. A diferencia de otros momentos, Carlos, en general nos encontramos en primeras horas de la mañana, a la tardecita, y en los parques con los mosquitos. Ahora, si uno recorre los barrios de la ciudad, el centro, por ejemplo, las veredas, las puertas de los edificios, ¿por qué? No es un lugar adecuado para estos mosquitos instalarse en esos lugares urbanizados. Este mosquito, como te decía, son características de campo. Va a encontrarse en el campo. Quiere decir que no están en su medio natural. Ahí han sido transportados por estas condiciones de vientos dominantes y demás, que los ha traído de zonas circundantes, de zonas de la región donde pueden llegar a predominar. Es un mosquito más que nada de espacios abiertos. Tiene otras particularidades respecto al Culex. No pone el huevo sobre la superficie del agua, como el mosquito Culex. Lo pone más bien al costado del agua, de un charco o un lugar donde se puede haber anegado. Por eso el huevito este puede resistir una campaña a otra, de un verano a otro. El tema que también venimos, Pedro, de 4 años de sequía. Ahora tenemos el efecto de humedad, se ha incrementado bastante. Creo que se deberían espaciar un poco las lluvias ahora, y asociado con temperaturas por encima del óptimo, probablemente van a atentar contra el número de esta población, haciéndolo bajar. Carlos, ahora están fumigando aquí. Nosotros estamos ubicados en una de las partes del Parque Independencia. Ahora, siempre que mostramos esta imagen, el vecino Rosario dice: vengan a mi barrio a fumigar. Ante eso, ¿qué le podemos decir? Nosotros seguimos haciendo lo mismo operativo que venimos haciendo en este par de meses que irrumpió el Culex. Se van a hacer tratamientos focalizados. Este mosquito, que puede llegar a aparecer en edificios y demás, no ingresa a las propiedades, no es esperable que ingrese porque no es su medio. Es un mosquito que de la zona, digamos, donde está más urbanizado, donde haya más cemento, por así decirlo, debería desaparecer. Debería localizarse más que nada en estos espacios, que es donde vamos a fumigar. ¿Por cuánto tiempo vamos a tener al mosquito charquero? ¿Es así el nombre? Charquero, efectivamente. Bueno, va a depender justamente de los charcos que pueda encontrar. Pero como en la ciudad no tenemos tantos refugios para que exista, es esperar que merme. Siempre se dice, o me preguntan, ¿cuánto vive un mosquito? Y un mosquito puede llegar a vivir 30 días, pero 30 días en condiciones de laboratorio. Al medio ambiente, obviamente, va a tener depredadores que los empieza a ver también en gran número, más asociado con los tratamientos, más con la exposición a condiciones medioambientales, van a hacer mermar mucho a su población. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está un nuevo nombre, un nuevo vecino de la ciudad, el mosquito charquero.